¿Qué es el corredor educativo? Los corredores educativos son el conjunto de instituciones educativas que están inmersas en un mismo contexto geográfico, cultural, social, productivo y de acceso, situación que permita desarrollar una propuesta educativa acorde a las necesidades y características de la comunidad. Con este nuevo enfoque de intervención en la región San Martín, el Gobierno Regional y la Dirección Regional de Educación, a través del programa Acceso, pusieron en ejecución este proyecto, cuyos componentes son infraestructura, recursos educativos, mobiliario educativo y desarrollo curricular. En la intención de mejorar la infraestructura educativa, se propone realizar proyectos en educación inicial en un espacio geográfico determinado. Estos espacios geográficos se denominan corredores educativos. Tenemos una cartera de proyectos de más o menos 400 millones de soles. Hay un avance interesante en el proceso de elaboración de estos PIB a nivel regional. Actualmente en la región San Martín ya tenemos una inversión de 120 millones de soles. Eso implica que más niños y más niñas están accediendo a una infraestructura moderna. Hoy, con mucho agrado, presentamos el corredor educativo La Florida, en El Dorado, que beneficia a 5 instituciones educativas, como son Institución Educativa 405 Chatoja, Institución Educativa 427 Ponciano, Institución Educativa 481 La Florida, Institución Educativa 417 Amiño y la Institución Educativa 415 Nuevo Huancabamba. Esta moderna infraestructura educativa cuenta con los ambientes de aulas de aprendizaje, ambientes administrativos, cocina-comedor, losa deportiva techada, patio, bancas de concreto, fachada de ingreso, cisterna, tanque elevado, juegos recreativos, entre otros. Me parece una obra acertada y valiosa, ya que contribuirá para la mejora de los aprendizajes y el desarrollo de capacidades en cada uno de nuestros estudiantes. Agradecer al Gobierno Regional y a la Dirección Regional de Educación San Martín por la gestión e inversión en este corredor educativo denominado La Florida. Yo, como madre de familia, agradecemos a la Dirección Regional de Educación San Martín por la construcción de nuestro jardincito. Esta infraestructura me parece muy bonito para el beneficio de los niños del nivel inicial del caserío de Ponciano. Estamos muy agradecidos por la nueva infraestructura que se ha realizado acá en el centro poblado de La Florida. Instalar esta estrategia de los corredores educativos con un conglomerado de entre 4 a 5 instituciones educativas por zona, por área, posibilita que esta estrategia de trabajo en redes se potencie, se desarrolle. En consecuencia, tengamos a niños y niñas mucho más preparados, queriendo ir a su institución educativa, sintiéndose a gusto, sintiéndose protegidos y sobre todo sabiendo que sus maestros, sus maestras y sus papás están comprometidos también con su proceso formativo. Al igual que en el corredor educativo La Florida, se ha desarrollado el corredor educativo de Nueva Cajamarca, cuyas instituciones educativas son Institución Educativa 451 en Betania, Institución Educativa 00150 La Florida, Institución Educativa 00958 La Molina y la Institución Educativa 316 Juan Velasco Alvarado. El Gobierno Regional, como parte de la política de mejorar la demanda de locales escolares y la calidad educativa, ha estimado una inversión de más de 5 millones de soles para el corredor educativo La Florida en El Dorado, que beneficiará a la población estudiantil de 5 localidades de zona rural.